Pues ya hace momentos en que el decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Fernando Muñoz Rodríguez, va a emitir su voto en la mesa número 47. Él está acompañado con simpatizantes y va a ser recibido en este momento por los miembros de la mesa que se han instalado desde tempranas horas de esta mañana. Estamos transmitiendo en directo por RTV Lima desde el Colegio Sofiano, donde son las elecciones para el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el decano departamental, además de los presidentes de los capítulos, 17 en total en este Consejo Departamental de Lima. Una transmisión en directo desde la RTV Lima, el canal por internet del Consejo Departamental de Lima. El ingeniero Fernando Muñoz Rodríguez es actual decano del Consejo Departamental de Lima y postula con la lista 1 al decanato nacional para el periodo 2010-2011. Aguarda su turno para pasar en este momento a la cabina de votación. El ingeniero Miguel Rodríguez ha ocupado también en dos oportunidades la presidencia del capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Él es ingeniero industrial con una amplia trayectoria en esta carrera y con un trabajo realizado en diversas instituciones públicas y privadas del país. En Lima se calcula que hoy día emitirán su voto aproximadamente 14.000 ingenieros a nivel nacional, unos 30.000 ingenieros. Las elecciones se realizan en todos los consejos departamentales de Lima y del Perú. De esta manera, señores, señores, estamos transmitiendo en directo desde el Colegio Sofiano las incidencias de las elecciones del Colegio de Ingenieros del Perú. Ya también emitió su voto el candidato de la lista 4 para el Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Francisco Aramayo. Las elecciones vienen siendo supervisadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la finalidad de asegurar la transparencia, y en realidad en esta jornada electoral se vive con mucho entusiasmo de parte de los ingenieros del Perú.